Hola a todos, os doy la bienvenida a mi canal. Es un canal nuevo que abro para que huyamos un poquito de lo que estamos todos acostumbrados, a ver youtubers a tope de nivel, Torre 13, todas las cartas al máximo y el 75-80% de los que jugamos a Clash Royale, pues somos más bien de torres de 10, 11, quizás 12 bajitas. Pues es lo que vamos a hacer, a ver cómo podemos ir mejorando, divirtiéndonos y conociendo mejor la estructura de este juego. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a empezar a ver si entra en el juego. Vale, primero vamos a abrir el cofre que tengo dentro de misiones. A ver qué nos toca. Bueno, una Valquiria. Y vamos a abrir. Vamos a ver, aquí está. ¿Qué tengo para poder subir el barril de duendes? Para poder afrontar la fiebre del oro de una forma mucho más correcta. Pues vamos a hacer esto, el evento fiebre del oro, para poder ganar hasta 10.000 de oro, ¿vale? Pues podemos ir empezando, vamos a buscar batalla, vamos a jugar unas cuantas y a ver para cómo conseguimos los 10.000 de oro. A ver qué es lo que nos toca. Vale, un nivel 12, es un nivel un poquito más alto que el nuestro. A ver qué tal las cartas, como decimos, pues la gente está en estos niveles. Vale, suelta un montapuerco a nivel máximo. De momento tiene todo al nivel 13. Vamos a ver si me deja acercarme a la torre. Pues entonces mejor la bruja para poder pararle. Pero como vemos, tiene todo al nivel 13 y un mago también al nivel 13. Oh, me he equivocado. Tenía que haberle tirado la bola de fuego antes. Vale, ahora ya con los esqueletitos nos lo quitamos. 1264 a 3000. Lo tenemos bastante difícil esta primera partida. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Tenemos que tranquilizarnos, dejar que el elixir llegue al máximo. Ahora, vamos a ver si paramos esto. Yo creo que sí. Entre las dos torres y el mago de hielo. Vale, no nos va a dar ninguna. A ver, ahora habrá que contraatacar. Porque visto lo que tenemos, no podemos hacer mucho más. Y como decimos, tiene todo al máximo. Bueno, nivel 12. Quizás va a ser la única carta que no tenga al máximo. A ver, vale, con la bola de fuego. Vale, también tiene rayo al máximo. La verdad que va a ser una partida bastante complicada. Y lo he echado tarde. Esa torre ha caído. Porque ya no me da tiempo a defenderla. Bueno, queda mucha temporada, 2 días completos para poder hacer la fiebre del oro. Vale, el peca atrás. Cañón al nivel 13. Vale, el mago nos lo quitamos por lo menos. Y podemos hacer un buen ataque. Ha tirado tres cartas. Vamos a ver si ahora. Bueno, aquí por lo menos le hemos engañado. Cuando tiremos el barril de duendes, quienes tengáis el barril de duendes, si lo tiréis por primera vez, vaya, un segundo peca. Esto, bueno, ya se termina el tiempo, no pasa nada. Lo que os decía, si tiréis un barril de duendes, cuando lo tiréis por segunda vez, intentad tirarlo un poquito más alejado, porque seguramente que el adversario pues no se lo espera. Bueno, esta primera ha sido una derrota, tampoco ha sido tan fuerte. Bueno, paramos el vídeo porque he jugado otras tres partidas. Las tres contra rivales, uno de 12 y otros dos de 13. Con lo cual son todos de niveles muy, muy altos. Los jugadores están bajando bastantes copas para poder realizar Fiebre del Oro mucho más fácil. Con lo cual voy a grabar la última. Cuando por fin lo consigamos, abrimos los cofres y terminamos. Pues vamos a ver si terminamos la fiebre del oro.
Nos quedan 600 de oro para terminarlo. Vamos a empezar dando un poquito de presión, ya que tengo el barril del duende. Vale. Tenemos que quedarnos con que tiene flechas. Vamos a ver con qué nos ataca. Como os decía, me quedan 600 de oro, con lo cual entre esta batalla o esta y otra deberíamos de terminar y completarla. Uf. Esa torre infierno molesta bastante. También tiene. Vamos a contrarrestar esos espíritus de fuego. Niveles 12, 11. No debería de estar complicado porque es bastante equilibrado como nosotros. Como me tiró antes las flechas, los barriles de bárbaro, recordad que debemos tirarlos hacia adelante. Si espera a tirar las flechas, evidentemente. A ese le vamos a meter la Valquiria. Vale, yo creo que eso no se lo esperaba. Ahora presionamos. Y con los esqueletitos vamos haciendo ahí presión. Y eso lo tenemos reventado. Muy bien. Yo creo que ahora es cuando ya le he cogido. Ahora ya le tenemos. Vamos a hacer mucho daño. Acaba de tirar las flechas. Así que podemos presionar luego. Vale, creo que está. Y con estos duendes le acabamos de tirar la torre. Perfecto, pues ahora vamos a presionar hacia el otro lado. Ya tenemos 400. Si consiguiéramos tirar la segunda torre, tendríamos los 600 y terminaríamos. No haría falta echar otra partida. Bueno, eso lo voy a dejar. Voy a regalar una torre. Vamos a presionar de este lado para poder tener y terminar Fiebre del Oro. Vale, esto tiene muy buena pinta. Si os dais cuenta, prácticamente estamos a un barril de bárbaros o a una bola de fuego. Eso no lo había tirado. Habrá que defenderlo. Ya está. Acaba de tirar. Creo que no tiene elixir o. Perfecto, está. Bueno, pues hemos concluido Fiebre del Oro. Hemos conseguido justos los 600 que nos quedaban. Con lo cual ahora vamos a abrir todos los cofres que nos quedan para ver qué nos toca. Como veis, tengo aquí todos los cofres. Vamos a ver si nos toca alguna de las cartas que estamos usando. Empezamos con el primero. De momento ninguno. Bueno, nos quedan muchos cofres. Todavía pueden tocar algo bastante interesante. Vale, pues se van acabando y no va saliendo nada, salvo el oro, que está bastante bien. Alguna carta que también suelo usar esporádicamente. Torre Infierno. Bueno. Vamos a coger esto y el cofre mágico. Aquí vamos a ver si me toca algo bueno. El barril de duende sería interesante. Bueno, una legendaria. El mago de hielo. Bueno, no ha estado mal. Al final han salido buenas cartas. Bueno, espero que os haya gustado mi vídeo, mi canal. Espero que os suscribáis, deis like, activéis la campana, porque vendrán más vídeos de ahora en adelante para que podamos seguir disfrutando juntos. Esto ha sido todo por hoy, nos retiramos, pero nosotros volveremos. ¡Aú! ¡Aú!